de vuelta en el Club de la Moda. Y si me ven con el celular en la mano, ustedes saben qué pasa. Que vamos a hablar de las tendencias digitales y de qué está pasando en este mundo de las redes sociales. Y empezamos con el nuevo dueño y señor de Twitter, Elon Musk. No solamente tiene Tesla, sino que tiene Twitter y ha venido a revolucionar totalmente. ¿Ustedes se acuerdan de Check Azul? Que se lo ganaban las figuras públicas, los futbolistas, los comunicadores y demás entes del ámbito social. ¿Ahora cuesta eso? $8, bueno, a partir de 8 a 20 dólares va a costar el estar verificado en esta red social que anteriormente la utilizábamos para comunicaciones inmediatas. Actualmente sigue siendo para lo mismo, pero ahora tiene un costo estar ahí. Y esa es una de las polémicas que nos vamos a encontrar en esta nueva plataforma, que cuesta estar verificados. Otra de las novedades, y es que esta semana que acaba de pasar ha sido la semana de los creadores digitales. Así Meta, Facebook e Instagram, ustedes saben que es de la misma gente, pues ha denominado esto como una semana para creadores, para apoyarlos, para darles dinero para que puedan crear todo su contenido. Así es, la plataforma nos permite a través de los Reels, a través de los Live y a través de muchas acciones digitales poder obtener ganancias para poder seguir invirtiendo en nuestro contenido. Y en relación con esto, con todo esto que pasa, han lanzado lo que es Dale Tú. Dale Tú es un programa para creadores latinoamericanos que ha lanzado la plataforma de Facebook, específicamente Meta, como ya conocemos, y es una plataforma que destaca a creadores latinos, apoyándolos en sus proyectos, incentivándolos, creándoles capacitaciones gratuitas dentro de estas plataformas para que así puedan conectar con su comunidad, para que así puedan generar nuevo contenido y puedan impulsar el mercado latino con sus proyectos, con sus emprendedurismos, con sus proyectos que están renaciendo y con todo esto que están trayendo lo digital. Entonces, muy, muy buen approach que tiene Meta, Facebook e Instagram con esto de Dale Tú. Así que eso es todo por ahora. Sigan utilizando redes sociales, sigan aprovechando todos estos beneficios que tenemos. Y ahora paso con mis compañeros Randy y Melissa, que tienen una invitada muy especial. Así que vamos a ver. Gracias, gracias, Chaer. Y nosotros seguimos, señores, con más contenido. Melissa, te cuento que la moda sostenible en nuestro país es una realidad, es un hecho. Y por eso, cuando hablamos de moda sostenible, debemos de hablar de la joven talento Denise Moret, a la cual recibimos en la Casa de la Moda con un fuerte aplauso. Bienvenida, Denise. Bienvenida. Ay, un placer para mí estar aquí con ustedes en nuestra casa, la Casa de la Moda. Ay, bienvenida, placer. Qué linda. El placer es todo nuestro. Y para comenzar, Denise, cuéntenos un poquito de ti y de todo este proyecto que sabemos que haces con tanta creatividad, amor, pasión. Bueno, como ella mencionó, mi nombre es Denise, yo soy una diseñadora dominicana y realmente este proyecto nace de un taller que yo tomé en el 2019 sobre moda sostenible impartido por la Embajada Norteamericana en Chabón. Entonces, yo no sabía que yo me quería dedicar en el mundo de la moda. Sin embargo, luego de este taller, como que nació esa semillita en mí, en qué yo podía hacer. Pero llegó la pandemia y ustedes saben que en la pandemia todo cambia. Todo y cambió. Bueno, en ese momento llegó la oportunidad a mí de formar parte de una empresa de moda sostenible, que es la primera B Corp del país, que es Moda Sostenible RD. Ahí yo estaba haciendo upcycling y luego surgió la idea de fundar mi estudio. Y en ese estudio yo hago colecciones para otras marcas. Entonces yo tenía una cantidad inmensa de retazos. ¿Y qué más que utilizar la creatividad para hacer algo con ellos? Entonces, de ahí nacen estos, estas piezas que están hechas con esos retazos miren de esas esto, colecciones. Miren esto, señores, miren qué hermoso. Una combinación con bastante una combinación de los 90, podríamos decir. Excelente. Que es verdaderamente la inspiración. Es la inspiración. Sí, de esta colección. Es y colores muy, muy tropicales, muy nuestro, que eso también es algo bueno que hay que destacar, que son colores que nos identifican mucho, que los dominicanos somos muy coloridos. Así y es. Que realmente nos quedan bien a todos aquí, al menos, porque por un tema de colorimetría, entonces la combinación de colores, tanto para mí como para ti, cualquiera claro, de nosotros, porque podemos utilizar. Claro. Y Denise, esta pieza tengo que decir también que es de Denise, a mí me encantó, o sea, yo la vi por Instagram y yo le dije, Denise, esa es la que tú me vas ese modelito a entonces prestar de Denise. Hoy. Sí, vamos a decir, Denise, que eso es un retazo. Esos son retazos y de hecho, esos son de una colección que yo presenté el año pasado,
para la revista La Boca Mag. Y esa es la que está haciendo de, digamos, como de portada para Excelente. Una exposición que tenemos con el colectivo de Upcycling en Galería 360. Entonces, esa es la pieza. Denise, hablando de colección, me gustaría saber cuál es esa colección que tú entiendes que ha escalado y que le ha gustado más a tus clientes, a tus seguidores. ¿Cuál es esa colección? Bueno, para mí ha sido esta, que fue presentada este año en el RD Fashion Week y esa fue como la Nostalgia, que conectó. Nostalgia, creo que se llama. Nostalgia. Nostalgia. Exactamente. Yo soy como muy noventera y recordar los muñequitos, las series que se veían en ese momento. Es como una retrospectiva. Una retrospectiva. De hecho, cuando yo estaba grabando el video de la colección, yo quería como integrar todos los elementos de las cosas que uno hacía en los 90, hablar con las amigas en las escaleras, señores. No sé si ustedes hicieron eso, pero sí, sí, claro, yo claro. Sí, y eso de cómo hablar por teléfono y que nos tire alguien una foto. Ajá. Y el estilo también, o sea, los estilos que se usaban eran bastante llamativos y únicos. Exactamente, ese estampado es clásico de los 90. Claro, claro, claro. Denise, otra pregunta que me gustaría saber, ¿por qué la moda sostenible? Porque sabemos que la moda es muy amplia, ¿por qué te derivaste por esa línea de la moda sostenible? ¿Qué te motivó? Realmente, bueno, ustedes lo saben, que la industria de la moda es la segunda más contaminante en el mundo. Entonces, cuando yo estaba haciendo el taller, que vimos los videos, se nos explicaron muchas cosas, yo quedé devastada. Yo me puse en modo dramática. Te y tocó. Como que, ¿y por qué yo sigo haciendo esto? Porque entonces llega un punto que uno como diseñador se lo plantea, ¿por qué yo sigo haciendo esto? Pero entonces hay que buscar la solución. Nuestras maestras fueron como tan cálidas al decirnos como que ustedes no pueden hacerlo todo, pero sí, en el mundo de la moda ustedes pueden ayudar. Entonces hay distintas formas de hacerlo, tanto reconstruyendo piezas que ya uno tiene, que eso es un servicio que yo ofrezco. Ese sería el upcycling, el ¿cierto? Upcycling, exactamente. Sí. O suprarreciclaje, por ejemplo, tú tienes esa pieza o esta y ya no te la quieres poner, tiene un pequeño desperfecto y se transforma en otra inmediatamente. Importante eso, señores, que dice Denise. Es decir, que si usted tiene una prenda en su casa que usted no quiere utilizar, que entiende que ya no le va a sacar más provecho, pues usted se la lleva a Denise, Denise la agarra, la transforma, la pimpea, como nosotros decimos en dominicano. Usted la pimpea y tiene otra prenda nueva. Otra prenda. Es importante y muy chulo. Sí. Y lo importante es que no se vea manualidad, que sea una pieza que te digan y son piezas únicas, que eso es lo importante. Denise, otra preguntita. ¿Quién te inspira en el mundo de la moda para cada colección que realizas? Realmente, mis inspiraciones vienen más de las cosas que yo veo y que escucho. Por ejemplo, yo soy mucho de escuchar música vieja, me encanta Lola Flores. Sí, y me encanta mucho la música como española, como mezclada con lo tradicional, pero actualizada y... Qué bueno. Sí, vienen más o menos de ahí mis colecciones. Y también las series, porque imagínense. Claro, las tendencias. Claro. Y tendencias. Todo eso. Señor, y cabe destacar que Denise fue una de nuestras anfitrionas en el desfile del Fashion Free este año y se robó el show, señores. La gente todavía es hora. Que están posteando fotos, videos de la colección, porque de verdad causó mucha sensación, porque los colores, los diseños, es algo muy innovador y de verdad que te la robaste, te robaste el show y de verdad te queremos agradecer por esta iniciativa de tomar en cuenta y de formar parte de este grupo de diseñadores de la moda sostenible en nuestro país. Pues muchas gracias a ustedes por entrevistarme acá y espero tenerlos por allá vistiendo de mí. Porque... Claro que sí. Claro sí. Que sí. Una última preguntita. ¿Cuál es el próximo paso para Denise? Bueno, estoy preparando algo muy chulo. ¿Nueva colección? Todavía no. Vamos a seguir sacándole provecho a esta colección. Pero no, estamos preparando algo muy chulo con las chicas del colectivo de Upcycling, que de hecho tenemos una exposición en Galería 360 toda esta semana. Se acaba el día 13, comenzamos el día 4. Y allá estamos como exponiendo nuestras piezas y estamos como buscando dar otro paso para que las personas se concienticen y puedan también adquirir sus piezas ya apoyando lo que es la moda sostenible. Ya saben también a todos los televidentes que pueden pasar por Galería 360 hasta el 13 de noviembre y así también apoyar a la moda local, que yo siempre he dicho que República Dominicana está lleno, o sea, es una cuna de talento. Sí, pero Denise, me gustaría saber también, ¿dónde podemos conseguir la colección?
tus redes sociales, tienes un taller, un local. Cuéntanos un poco más porque ya yo quiero ir para allá. Ok. Bueno, realmente las piezas se las pueden adquirir vía mi Instagram. No tengo una tienda física, pero sí tengo un taller en donde se confecciona la medida. Así que también, si quieren cualquiera de las piezas, pueden pedírmelas. Yo les tomo las medidas. Y se hace a su gusto, a su medida, cualquier cambio, esta manga no, esta manga sí, a pimpear se ha dicho. Todo eso se hace allá. Denise, gracias por tu presencia aquí en la Casa Oficial de la Moda, en el Club de la Moda. Y nosotros seguimos, señores, con más contenido aquí en el Club de la Moda. Gracias a usted. Y ahora vamos a pasar con nuestra querida Ivonne, que nos tiene un súper reportaje sobre los perfumes. Veamos. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Ivonne Espinal y voy a estar hablándoles sobre un gran complemento y accesorio del que casi mente no se habla, pero que es muy importante y lo utilizamos a diario, los perfumes. Por eso les he preparado un mini reportaje en donde les hablaré sobre su historia, de dónde se originaron y un top 5 de los perfumes más famosos del mundo y que más se han utilizado. Vamos a ver. Hoy te voy a contar la historia del perfume, un complemento que utilizamos todos los días y del que nadie casi habla. Según los historiadores, los perfumes aparecieron por primera vez en la era de piedra. En aquella época se quemaban maderas aromáticas para adorar a los dioses. Los primeros perfumistas del mundo fueron mujeres y estas creaban increíbles olores a base de flores y plantas con la técnica de la maceración. Ahora te voy a mostrar esos perfumes que no pasan de moda a pesar del tiempo. En el top número 1 tenemos el Gabriel de Coco Chanel. Este perfume es uno de los más vendidos en todo el mundo y ha sido utilizado por figuras importantes como Marilyn Monroe, Nicole Kidman, entre otros. Y está hecho a base de rosas, nerolis y jazmín. En el top número 2 tenemos el Miss Dior de Christian Dior. Este tiene más de 70 años en el mercado y aún sigue vigente. Está hecho a base de jazmines, rosas, narcisos y bergamotas. En el top número 3 tenemos Opium de la marca Yves Saint Laurent. Este salió al mercado en el año 1977. Es una fragancia inspirada en la China y está elaborada a base de mirra, pachulí y vainilla. En el top número 4 tenemos el perfume CK1 de la marca Calvin Klein. Esta es una fragancia de hombres que se lanzó en el año 1994. Y está compuesta por ingredientes como piña, mandarina, limón y bergamota. Y en el top número 5 tenemos a Daisy de la firma Marc Jacobs. De todas las fragancias que hemos presentado, esta es la más joven, pues salió al mercado en el año 2007. Esta fragancia contiene ingredientes como fresa, violetas, gardenias y jazmines, dándole un toque fresco y juvenil. Y ahora cuéntanos cuál de estos ha sido tu favorito. Viendo este súper reportaje de los perfumes. Señores, es imposible nosotros salir a la calle y no utilizar un perfume. El perfume es ya parte de nuestra vida, un complemento que nos hace sentir bellas, empoderadas, decididas, mujeres fuertes. Y todo va a depender siempre del mood que tú tengas o qué tipo de aroma te gusta. Si te gustan frutales, fuertes, dulces, entre otros. Y ahí vieron cómo les presenté
5 perfumes que son los más vendidos en el mundo y los más utilizados, como el Gabriel, el Zika One de Calvin Klein y otros más. Espero que les haya gustado y si han utilizado uno de estos o quieren comprarlo, vayan y coméntenos en nuestras redes sociales de Fashion Freak Club.